Poco menos de 15 minutos nos separan de las 2 de la tarde. Seguimos con la información en Televisión Pública Noticias. En este caso, haciendo referencia a las palabras de la precandidata a diputada nacional, Elisa Carrió, hace minutos nada más en la recta final de la campaña en Ferro. Quiero pedirles en nombre de todos nosotros, de todos los que estamos acá, acá está María Eugenia, acá están los ministros, acá están los que se me van, los que me abandonan, como Fernandito, pero no importa, ya me voy a agarrar con Mario Quintana yo sola. En nombre de todos nosotros que nos tocaron lugares o en el gobierno o en la legislatura o en la Cámara, y sobre todo al pueblo de la Nación, pedirle perdón por muchos errores no forzados cometidos por nosotros. Porque nosotros también, como ustedes, estamos aprendiendo a ser republicanos. Una república que perdimos hace muchísimos, muchísimos años y que estamos caminando paso a paso para reconstruirla. Pero que nuestro presidente tuvo algo que no tuvieron los presidentes anteriores, que es un hombre capaz de escuchar y de rectificar. Y esa es la primera regla de la vida. La primera regla de la vida es rectificar el error para seguir creciendo, para seguir avanzando. Pero también espero que la sociedad y sobre todo los más pobres o los más vulnerables o las más vulnerables de esta nación entiendan que nunca hubo tanto gasto social dirigido a nuestros hermanos en condiciones más débiles que la que tuvo este gobierno.